Sí, lo sé, estás deprimido, estás cansado, estás hasta las narices de que los Lakers pierdan y que no haya ni una sola solución. Nosotros también. Así que este es tu canal de Lakers en español. Bienvenidos a la Fiebre Amarilla. Pero ¿dónde vamos? ¿Pero dónde vamos con este juego? ¿Pero dónde vamos con este compañerismo? ¿Pero qué vergüenza es esta? ¿Pero vamos a sacarnos los ojos, por favor? LeBron James y sus Ángeles. Lakers derrota en Memphis 110 a 105. Otra derrota más. Y ya van 4 en los últimos 5 partidos. Y esto debilita muchísimo tanto el presente de los Lakers como el futuro de los Lakers. Porque si los Lakers no se meten en playoffs, no se meten en esa octava plaza que te permite jugar esos ansiados playoffs de la NBA en la conferencia oeste, va a ser muy difícil que luego en la agencia libre en verano las superestrellas disponibles quieran venir a un equipo que no ha entrado en playoffs. Lo peor del partido no es la derrota, lo peor del partido siguen siendo las sensaciones tan horrorosas entre compañeros. El vestuario está absolutamente roto, no se hablan, ya os lo digo yo, no hace falta que me venga Ramona Shelburne o Pepito o Wojnarowski a decirme no, no se hablan, ha habido una pelea entre Walton y LeBron. No lo digo yo, si es que seguro que la hay, no la tenemos, no hay filtraciones, pero es que seguro, seguro que Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball están cabreados, LaVar Ball está cabreado, estará soltando cosas por ahí, por debajo, seguro, LeBron James seguramente esté hasta las narices de los jóvenes, hasta las narices de estos veteranos que no están dando absolutamente nada esta temporada, no están dando el do de pecho. McGee al principio de temporada y es que después nada. ¿Dónde está Josh Hart? ¿Dónde está Rajon Rondo, que fue el peor del partido? ¿Dónde están estos veteranos que tienen que sacar también las castañas cuando el partido está mal? No todo puede ser confiar en LeBron James y en los jóvenes. Nada, los veteranos no existen. ¿Dónde está un entrenador con un par, como se dice en muchos sitios latinos, con un par de ideas para joder, por favor, hacer que este equipo gane de una puñetera vez? Y sí, ¿dónde está LeBron James? Porque yo no veo ese modo playoffs activado por muchos números que haga en sus casilleros de puntos, rebotes y asistencias. Es más, le veo pasearse en defensa. Confiar en este equipo hoy es prácticamente una misión imposible. Señores, en los últimos 5 partidos, 4 derrotas, prácticamente. Lo que estamos diciendo, confiar en estos chicos parece imposible. Somos el equipo número 11 de la conferencia oeste. Para estar en los playoffs habría que ser el equipo número 8 de la conferencia oeste. Totalmente lejos, totalmente imposible confiar en estos chicos. Ya los estamos viendo jugando la pista, son un auténtico desastre. Lo que tienen dentro del vestuario, otro auténtico desastre. Lo que tienen dentro de sus cabezas, que prácticamente dicen derrota, 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 perder, perder, perder. No confiar en el compañero, no confiar en el cuerpo técnico. Eso lo tienen dentro de la cabeza, eso lo tienen que arreglar. Eso es lo más importante. Pero sin embargo, señores, sin embargo, hay un hilo, hay algo donde agarrarse. Simplemente con lo que estamos jugando, con lo mal que estamos jugando, simplemente estamos a 3 victorias, a 3 solas victorias, señores, de ser el equipo número 8, de estar en esos playoffs. Es hora de corregir todo lo que tengan estos chicos en la cabeza, las desconfianzas, los rumores, el humo, el agobio dentro de ese vestuario, las grandes discusiones que habrá dentro del vestuario. Pero señores, que alguien agite las camisetas de estos chicos, que les diga que se puede, que les diga que solo estamos a 3 victorias. Lo único que hay que hacer es confiar en el compañero, confiar en el otro y sacarlo de una santa vez. ¿Queréis que os diga el MVP del partido? ¿Pero para qué? Si no lo hay, no hay MVP del partido. Pero aún así, seguro que estáis deseando saber las estadísticas, ¿no? Saber los números, que no valen absolutamente de nada, pero saber los números de LeBron James, triple doble. En cualquier vídeo o en cualquier box score diréis: madre mía, triple doble de LeBron James, 24 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Está espectacular. Pues no, no está espectacular. Esto demuestra que no todo son las estadísticas, no todo son los números. Llegas, ves el partido y dices: bueno, LeBron James ha estado. Sí, lógicamente es el líder de este equipo, es el que mejores números ha hecho en el partido, en lo global, ha hecho un triple doble con 24 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Claro que sí, ha hecho un gran partido.
pero no ha liderado al equipo y no ha estado en cuanto a sensaciones y no ha estado absolutamente para nada en defensa, que lleva toda la temporada sin defender a nadie. El otro MVP del partido, Brandon Ingram, 32 puntos, 6 rebotes, y dices, leches, 32 puntos de Brandon Ingram, triple doble de LeBron James, y ojo, que va otra, 22 puntos de Kyle Kuzma. Los tres por encima de los 20 puntos, tienes a Ingram metiendo 32, LeBron haciendo un triple doble, Kuzma metiendo sus 22 puntos, y no eres capaz de ganar a Memphis Grizzlies. Esa es la clave. Sentarse aquí y hablar del pufo del partido es realmente sencillo, porque todos, realmente todos, y siendo sinceros, absolutamente todos lo tenemos muy muy claro. El culpable del partido, de la derrota y de las últimas derrotas, es el vestuario, esa guerra fría que se está creando dentro del vestuario de Los Ángeles Lakers. La desconfianza de absolutamente todos, como se ha reconocido, como los gallos de este vestuario han reconocido públicamente. Desconfianza, señores, en el cuerpo técnico, desconfianza en los líderes, en desconfianza de los chicos jóvenes, desconfianza de los veteranos de dentro de ese vestuario y también desconfianza de los que dirigen a estos Los Ángeles Lakers. Es hora de que alguien coja a estos chicos y les diga lo que tienen que hacer, que deben de olvidarse de esa desconfianza, deben de ir de una santa vez, de una vez por todas, deben de ir por lo que es su objetivo y por lo que se le paga para estar dentro de esta franquicia. El objetivo número uno, y siempre se ha dicho, es estar dentro de estos playoffs. De esta manera no vamos a ningún lado. Creando una guerra fría dentro del vestuario, tampoco vamos a ningún lado. Porque primero, señores, se quedarán fuera de playoffs. Pero después, señores, después, cuando llegue el verano, probablemente muchos de estos que han creado este cisma dentro del vestuario, también estarán fuera del vestuario de Los Ángeles Lakers. ¿Qué conclusiones queréis que saquemos cuando ya la sacáis vosotros solos, que no la vais a dejar en los comentarios seguros, y ya la tiene que sacar Luke Walton y el equipo? La sensación es tremendamente, escandalosamente horrorosa. No sé cómo vamos a salir de esta, no lo sé de verdad, porque el calendario, si os creéis que ahora era difícil, con Memphis, no, para nada, o sea, para nada. Hemos ganado a Houston Rockets y el resto han sido derrotas, pero es que ahora es cuando viene lo peor del calendario. Nos vamos a enfrentar a Milwaukee un par de veces, nos vamos a enfrentar a los Warriors. Es muy complicado que saquemos esto adelante. Lo bueno es que nuestros rivales por el octavo puesto están también perdiendo y seguimos a tres partidos. La conclusión del partido no pueden ser otras hoy. Una derrota terrible, una derrota cuando se pensaba que se iba a ganar. Y casualidades de la vida, ya es el segundo partido que nos vamos a un lugar, nos vamos a una pista realmente fácil y pensamos que vamos a ganar y de repente nos encontramos con una derrota. Así son las derrotas, mucho más dolorosas, y sobre todo cuando estamos viendo miles y miles de declaraciones de todos los chicos, unos enfocando hacia un lado, otros enfocando hacia el otro. Al final nadie quiere tener la absoluta culpa, pero al final todos tienen la absoluta culpa. Empezando por LeBron James, que está haciendo grandes números, pero que no está dando el máximo que puede dar. Pero sobre todo no está dando el máximo que puede dar dentro de las relaciones de ese vestuario. Por lo que se está filtrando, por todas las declaraciones que se están viendo, pero sobre todo por los grandes analistas y los grandes opinadores de la NBA, dentro de ese vestuario se está cociendo una muy gorda. Y el máximo responsable de esa muy muy gorda está siendo LeBron James. Pero no solo LeBron James, también Rajan Rondo, también decisiones cuestionables para dentro del vestuario del propio Luke Walton, y al final los chicos jóvenes teniendo que sufrir absolutamente todas estas historias, que en vez de formar hacia futuro para nuestros Los Ángeles Lakers, lo que está haciendo es pues que los chicos jóvenes estén viendo lo peor de la liga dentro de ese vestuario. Por lo tanto, señores, sea el que tenga que corregir esto, que lo corrija ya. Muchos de vosotros nos diréis, venga, confianza hasta el final, vamos a apoyar al equipo hasta el final. Claro que sí, por eso estaremos aquí con todos vosotros en tu canal de Lakers en español, diciendo las cosas buenas y las cosas malas cuando pasen. Siempre con objetividad y siempre muy oro y púrpura. Redes sociales, @lafiebrelakers, tanto en Twitter como en Instagram. Y siempre podéis suscribiros a este canal si no lo habéis hecho todavía. Nada, se despide Adrián Rodríguez con una tristeza enorme en el día de hoy, y Pichu Ruas desde su casita en Galicia. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, infectados!